Amigos del 10.mx, yo soy Gerardo Mireles. El día de hoy estoy con Abundio Guerrero aquí en la inauguración de este centro de mantenimiento que se llama El Dottore de la Bicicleta, justo en Cordillera de los Himalayas número 420. Así que, Abundio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gerardo. Muchas gracias por acompañarnos aquí, que el 10 se lleve la exclusiva de esta gran inauguración, pues de este negocio que tratamos de empeñar aquí en trabajo en equipo, Alejandro y tu servidor. Qué bien, sí, Alejandro Rodríguez El Chore, también ya muchos años con el tema del ciclismo y eso, y pues bueno, tratando tal vez, Abundio, de cerrar el círculo, ¿no? No solo los sistemas de entrenamiento, los programas de entrenamiento, las competencias, sino bueno, ahora con esta parte del mantenimiento de muchas bicicletas que tenemos en la ciudad y que realmente son muy valiosas y que requieren un mantenimiento continuo para que no se deteriore, ¿no? Así es, pues te digo, como tú sabes, mi principal actividad es estar arriba de una bicicleta, y como todos sabemos, la bicicleta es una máquina, que esa máquina tiene que estar en perfectas condiciones para la integridad del ciclista. Entonces, pues pensando y viendo las necesidades del grupo que trabajamos, la Sociedad Potosina, entonces se creó este concepto de mantenimiento de bicicletas de todo tipo. ¿Para qué? Para que las bicicletas sean pues reparadas en un tiempo eficaz, con una calidad impecable, y pues que esto sea realmente algo rápido dentro del servicio de reparación de una bicicleta. Qué bien, y además de la experiencia de muchos años que tiene Alejandro Rodríguez El Chore, ¿qué es lo que hace diferente a este centro de mantenimiento de otros muchos que hay en la ciudad? Claro, pues lo que tratamos de innovar es, primero, estar muy cerca del Parque Tangamanga, que es el principal centro potosino donde ruedan las bicicletas aquí en San Luis. Entonces, pues eso nos hace estar cómodos, estando aquí en una zona privilegiada, en donde tenemos aquí en el local 6 cajones de estacionamiento, donde la clientela también es fácil de estacionamiento. En lo personal, muchas veces vas a un lugar y no hay estacionamiento y mejor te vas. Entonces, pues esto tratamos de hacer aquí, pues también un orden, en donde pues también haya una fecha de entrega de la bicicleta y tratar de respetar esos tiempos de mantenimiento de cada una de las bicicletas. Sí, bueno, estoy platicando ahora con Alejandro Rodríguez El Chore. Él será el responsable del trabajo fino con sus máquinas, con sus bicicletas, esos vehículos tan valiosos que tienen en casa y que les permiten disfrutar durante tantos kilómetros. Estamos aquí en el local de Il Dottore de la Bicicleta, Cordillera Himalaya número 420, a unos pasos de aquí del Parque Tangamanga 1. Chore, Alejandro Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Chore. Oye, muy contento, muy contento porque tenemos ya en la ciudad una nueva alternativa, una nueva opción para traer nuestras bicicletas y, bueno, muy cerca del Parque Tangamanga 1. Me agrada que seas tú la persona que está aquí en este lugar porque tienes mucha experiencia, estás bien capacitado. Claro que sí. Mira, aquí el proyecto es principalmente brindarle la comodidad al cliente en tanto horario y servicio. Como tú dices, la capacidad la tenemos y pues lo que hacía falta era cubrir un poco ahí expectativas de falta de horario de apertura, al cual vamos a cubrir y brindarle al cliente de 8 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido. Eso te da pues un plus muy cañón de que vienes del parque en la mañana y dejas la bicicleta, antes de ir a trabajar ya está tu bicicleta lista tal cual. El nombre no podría ser más apropiado, Chore, Il Dottore de la Bicicleta. Parece que nosotros únicamente vamos al doctor cuando estamos enfermos y las bicicletas parece que también lo hacemos así con ellas. Sin embargo, hay un tema muy interesante que mucha gente no considera. ¿Cada cuánto tiempo se debe llevar a revisar una bicicleta? Porque pensamos que nada más hasta que se descomponga, ¿no? Claro, mira, es como que el tabú que hay siempre en el ciclismo y más por los mexicanos, que tenemos la creencia de dejarlo todo hasta que ya se descompone. Nosotros aquí nosotros les brindamos un mantenimiento preventivo cada semana, de decir, ¿sabes qué? Una limpieza, porque la limpieza ante todo es básico para revisar que todo esté en pleno funcionamiento y que no te vaya a fallar y ocasionarte un accidente que posteriormente te sale muy caro. Entonces es mejor prevenir y hacerlo todo a la perfección. Un mantenimiento por semana, a lo mejor una lavada cada 15 días, una a la semana, y de ahí nosotros te brindamos un
un chequeo donde te decimos, ¿sabes qué te falta? Cadena, trae tanto porcentaje de vida, ya te hace falta para que no te dañe piñón, avance. Igualmente las llantas de ruta principalmente debido a que llevan mucha presión de aire, si las manejas en condiciones extremas, agua ahorita y que se mezcla el día, la temporada como está, frío y calor, se van astriando y te puede explotar la llanta en una rodada y no te da tiempo de frenar. Entonces hay que tener un escrito por todo eso y decirle al cliente ya que venga por su bicicleta, tienes esto, esto y esto, y hay que hacérselo saber. Entonces es muy básico y muy padre que te digan que tu bicicleta que tiene, cómo va y qué le hace falta. Sí, la verdad te digo, está padrísimo que por ejemplo tú digas, bueno, yo entro a trabajar a las 10, 11 de la mañana y a esa hora abren las tiendas. Pues es complicado o entrar a trabajar más tarde a tu labor o más temprano y hacer, mover tus tiempos es complicado en estos días donde la gente tiene su rol de vida muy, muy, muy ajetreado. Entonces el hecho de que salgas, estamos a una cuadra de aquí de la avenida Chapultepec y digas, ¿sabes qué? Dejo mi bici, me voy, me baño, desayuno y regreso por ella, ya está lavada, a medio servicio, lista, me la llevo al trabajo, no importa, ya quedó lista para mañana. Entonces es un concepto súper padre y que bueno, vamos, te vamos a brindar la seguridad que aparte no vamos a empalmar una bicicleta encima de tu bicicleta que es muy buena, vamos. Entonces la bicicleta se va a tratar de tenerla súper limpia, súper acomodada, cero rayones, vamos a tratar de darle el valor agregado que cada quien le da a sus propias pertenencias. Claro que sí, aparte contamos con estacionamiento, está padrísimo el lugar y accesible, cero tráfico, entonces es muy, muy buen prospecto. La verdad pensamos que primero Dios nos vaya súper bien, mírele. Qué bien, sí, sí, seguro así sucederá. Así que bueno, queremos felicitar a Mundio Guerrero, ciclista de toda la vida, familia ciclista, él también, su papá, sus hermanas, todo el mundo, a Chore, a Alejandro Rodríguez, que bueno, todo el mundo lo conoce, de que trabaja bien y todo, y que tiene mucha experiencia. Así que les invitamos a que vengan acá a Il Dottore de la Bicicleta, Cordillera Himalaya 420, muy, muy cerquita del Parque Tangamanga 1. Finalmente, algún mensaje, algo que le quieras decir tú a la gente, que todavía pudiera tener un poquito de duda para traerte su bicicleta. Pues nada, todos los que, como tú dices, humildemente siempre va a haber quien te conozca, quien no, y te dé la oportunidad. Espero nos brinde nuevamente la oportunidad de brindar el conocimiento y transmitírselo mediante a sus productos, sus bicicletas, y que queden contentos. Qué bien, no lo olviden. Il Dottore de la Bicicleta, Cordillera Himalaya 420, a unos pasos del Tangamanga 1. Yo soy Gerardo Mireles, para el 10.mx. Gracias, Chore. Gracias a ustedes. Gracias.